relación con Cormine? ¿Cómo que ellos vinieron, han intervenido en el conflicto? ¿Qué sucedió? ¿Han tenido ustedes contacto? ¿Qué participación? Me imagino que el Estado tiene algo que decir. Aparte del 3% que se queda. Que se queda. En realidad nosotros, a través de las asambleas, enviamos notas a todos. Desde la gobernación, todo general, hasta inclusive el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? El señor Irigoyen, que es el presidente de Cormine, vino por una invitación del intendente, por una presión, digamos, del intendente local, Aravena. El Cormine es Corporación Minera de Neuquén. Del Neuquén, también. Sí. De lo cual, él lo único que vino a hacer, que no fuimos invitados por parte de Cormine, del señor Irigoyen, sino porque le consultamos al señor intendente de la localidad si podíamos ir. Entonces, bueno, él nos aceptó, pero no habíamos tenido una invitación, que fue, digamos, algo, fue actitud de parte de ellos, ¿no? Porque tendrían que haber venido a hablar con nosotros, ¿no? Con el intendente. Bueno, él se presentó en una oportunidad y solo nos explicó que Cormine es un ente regulador nada más de esta empresa minera Andacollo, que lo único que ellos pueden hacer es que se cumpla con los pactos, ¿no? Con las firmas que tiene en compromiso de construcción, de tranque, de exploración, pero no se metía, digamos, en el tema financiero de la empresa, ni tampoco podía solucionarnos nuestro problema, que era el pago de nuestros haberes, ¿no? Entonces, de mucho tampoco sirvió las explicaciones, más dar, digamos, la función que tenía Cormine y no lo que nosotros requeríamos, que era que alguien saliera al salvataje para paliar la situación nuestra, ¿no? No salvar a la minera, sino salvar el bolsillo de los trabajadores. Okay, el único que se nos arrimó fue... Para la mentalidad de los funcionarios neuquinos es una locura cómo van a salvar a los trabajadores, primero la empresa. Sin duda. Nosotros a veces lo reflejamos como aquella persona que tiene una casa para alquilar. Lo único que le interesa es cobrar el alquiler de ese inquilino. Después el resto, si le debe a medio mundo, no importa. Yo creo que el gobierno hoy por hoy se maneja de esta forma. Ellos, con tal de cobrar las cuotas que le paga la salida de concentrado y las pertenencias mineras, después el resto de los trabajadores, si cobran, cobran. Si no, bueno, que aguanten. ¿Y Irigoyen les dijo literalmente eso? ¿No podemos hacer nada? Tal cual, textuales palabras, ellos dicen que por empezar no cuentan con el dinero suficiente y que la empresa se debe abastecer por sí solo. Es muy pobre Neuquén, no tiene ingresos. Debe ser eso, que quizás durante todos estos años que han tenido ganancias, el Tesoro Provincial no debe tener los recursos como para salir a la defensa, no del trabajador, porque... Gracias al trabajador, ellos tienen, digamos, las cuotas aseguradas mes a mes. Nosotros no. Nosotros esperábamos justamente algo del gobierno. Con respecto a la postura que tuvo el gobierno, ¿eso fue en los primeros días del conflicto? ¿Fue hace poco? Fue más o menos a los 7 días, si no me equivoco, de haber iniciado la huelga. A los 7 días. ¿Después no tuvieron más contacto con Cormine? Con Cormine no, nada. Ni tampoco, digamos, el Ministerio de Trabajo o la Dirección de Minería, el señor Portilla, que se arrimara. Nadie. Sería, digamos, un dato mentiroso que te doy si decir, sí, estuvimos rodeados de... No. Acá lo único que se movieron fueron los concejales de la localidad de Huingancu, los concejales locales de acá de Andacollo y el intendente. Uh-huh. Esas han sido, digamos, las visitas y el apoyo que hemos tenido, que ellos también han elevado notas a la gobernación de Neuquén, sin respuesta alguna, obviamente. Si hoy tuvieras que explicarnos quién está a cargo de Andacollo Gol, ¿cómo empezarías? ¿Qué son capitales locales, transnacionales? ¿Desde dónde vienen? ¿Cuál es el estigma que ellos tienen como grupo empresarial, digamos? No, solo conocemos a 2 personas, que es la que se han hecho ver, ni siquiera se han presentado como tal, ¿no?
Por señor... teléfono, ¿no? Siempre aclaremos que hablás por teléfono. No, la primera vez que vinieron, bueno, se presentaron como Javier Masque y después vino este hombre Omar Tapia, de los cuales se hacían, uno era gerente, el otro abogado, y resulta que después en algunas firmas que ellos hacen salen como dueños apoderados de Minera Andacollo. Después el resto de los capitalistas que han, o los inversionistas, desconocemos totalmente. Sabemos que no son más los canadienses y chilenos, pero el resto no tenemos idea de para quién estamos trabajando. No sabes si estás trabajando por una empresa china, una empresa polaca, no se sabe nada. Tal cual es. ¿Antes que era canadiense? Antes era chileno-canadiense. Chileno-canadiense. Sí. ¿Y los capitales chilenos se habrían retirado? Aparentemente sí. Ya te digo, todo lo que tenemos son cosas extraoficiales, no datos totalmente confusos, porque nadie nos dijo que el señor este de Chile, que era el mayor accionista acá en la Argentina, de Minera Andacollo, haya desaparecido. Tampoco los datos los da Cormine, que debería darlo por lo menos a las autoridades locales, ¿no? Cormine, el intendente, tampoco le dijo quién era el... ¿Con quiénes son los responsables de Andacollo Gol? En ninguna manera. ¿Más que vino por teléfono solamente, me decías, o vino alguna? No, vino en algunas oportunidades, pero no charla con la gente. La única vez que ha charlado, creo, con algunos fue para insultarlos el día que tuvimos una no sé, podemos decir una huelga también. Contame eso, ¿cómo que los insultó? Sí, lo que pasa que es una persona que quizás está acostumbrada a tratar con otro tipo de gente, que no les interesa nada, digamos, solo que trabajen, que le rindan culto. Uh-huh. Es como que se veía como que una persona que vino a salvarnos a nosotros y nosotros debemos trabajar sin quejarnos, por más que no tengamos elementos de seguridad, por más que tengamos plasmados a través de acuerdos con la empresa, cosas que nos pertenece por ley. No las hemos inventado, sino por ley. Y ellos a veces no cumplen, y cuando uno les hace cumplir esas cosas, se enojan. Uh-huh. Entonces, esa vez hicimos una huelga porque nos debían la ropa, los útiles escolares, que nos pertenece por ley, y categorizaciones que nos pertenece a través de los acuerdos firmados con ellos. Entonces, bueno... Llegó más que loco y insultó a más de un compañero. ¿Él es de Neuquén o de...? De Mendoza. Viene de Mendoza directamente. De Mendoza, sí. Si tuvieras que contarnos qué perspectivas tenés, digamos, de un conflicto que crees, ¿es el principio de algún vaciamiento? ¿Piensan que es una estrategia para debilitarlos a ustedes y acostumbrarlos a trabajar así por quincenas? Pues, ¿qué mirada tienen ustedes que están...? Yo creo que es lo tercero, lo último que dijiste. Ellos se han topado con personas débiles, ¿sí?, desunidas. Entonces, a través de amenazas y presión, los han hecho reactivarse, digamos, en sus tareas habituales. No creo, digamos, en el vaciamiento por también las reservas que hay aquí. Hay reservas muy buenas, que lo único que le hace falta es inversiones, nada más. Pero el resto tiene como para 50 años fácilmente. Entonces, lo único que ellos quieren lograr es debilitarnos, de lo cual no han podido. Por suerte, la fuerza de los compañeros, el aguante de venir es impresionante. Ya no lo lograron en la primer, digamos, huelga que tuvimos, menos ahora que se han unido hasta inclusive los fuera de convenio. O sea que por ese lado han perdido, pero... por batalla, pero gracias a nosotros. Así que el vaciamiento no lo creo, faltan inversiones, las proyecciones a futuro de mi parte, ¿no?, la veo muy muy positiva. Va a haber trabajo, digamos, para largo tiempo. Cuando me decís que hay para 50 años, estamos hablando de la extracción de oro específicamente. En este momento que están calculadas, hay aproximadamente entre 5 años más. Después viene la parte exploratoria, que se han hecho otras exploraciones que ha dado positivo. Entonces, si ellos invierten más en exploración, van a encontrar más recursos de los que ya están, digamos, declarados. Entonces,
lo único que le falta es una buena inversión como para abrir esas minas nuevamente, porque estamos trabajando con minas antiguas, como Erika Sofía, y Buenavista, que también lleva varios años en actividad. Entonces, nuevas reservas tienen, así que lo único que falta... Y con respecto a la situación laboral, ya para ir cerrando, los elementos de trabajo, ¿hay inseguridad? ¿Cómo están con ese tema? Porque uno tiene siempre la noción de que los mineros están, ¿no?, al borde siempre de los accidentes, ¿no? Tienes el imaginario popular es que, bueno, un trabajo muy riesgoso, vinculado siempre a derrumbes. ¿Ustedes cómo están en esa situación hoy? Bueno, el tema, digamos, la actividad que nosotros hacemos, obviamente que es de riesgo total, continuamente. No hay que olvidarse que tenemos explotaciones en el interior de la tierra, entonces la estabilidad que pueda tener un trabajador la hace a través de su propia seguridad, ¿no?, de ir viendo día a día cómo avanzan los túneles. Si vamos a seguridad de elementos, bueno, la empresa nos ha explicado que no puede invertir en elementos de seguridad porque no tienen los recursos necesarios, de los cuales eso nos afecta, porque a ambos nos afecta, ¿no?, tanto al trabajador como a la empresa, porque nosotros y todos los compañeros saben pero que te ellos... ¿Pero pide que trabajes igual? ¿Eh? No. O sea, ellos van a pedir, obviamente, que trabajen, pero la ley y además los carteles que hay allá en las bocaminas dice que no se puede ingresar sin los elementos de seguridad. Entonces, el trabajador pierde porque tiene que estar todo el día afuera, y la empresa porque ese trabajador no le produce. Entonces, no pasa por nosotros si ellos no tienen los recursos para comprarnos los elementos. Después, la otra parte, que es un dato no menor, que es justamente el tema de comunicación. Nosotros allá en toda la mina nos comunicamos vía celular, de los cuales, si ellos van al tema de higiene y seguridad, dice que no puede usarse celular sino radios transmisores, porque el celular hay que buscar señal, o en este caso que los tenemos cortados por falta de pago, no, estamos incomunicados totalmente de una mina a la otra. Entonces, no debería ser, digamos... O sea que estás trabajando a ciega, digamos, no sabes. Hoy por hoy es un dato, digamos, que hay que tener muy mucho cuidado, porque la inseguridad del cerro siempre está, a través de los explosivos. Entonces, puede ocurrir cualquier incidente, y ni hablar si es un accidente, ¿no? Entonces, debemos tener una vía de comunicación mucho más fluida, más allá de tener vehículos, pero tenemos, como tenemos una sala de emergencia allá arriba, con ambulancia, pero si no tenemos comunicación, es en vano tenerla, porque estamos más o menos como a 15 minutos, una de las minas, que es la mina Karina. Cualquier accidente o de alguna enfermedad que tenga un compañero, hay que trasladarlo en los vehículos, digamos, que tiene la empresa, cuando a lo mejor es recomendable no moverlo del lugar. Entonces, como no tenemos comunicación, es imposible estar en contacto de una mina a la otra, y a gerencia inclusive, si no hay teléfono. Es muy muy feo, digamos, esa parte para el tema seguridad. O sea, los teléfonos son particulares. No tenés plata, no pagás, se cortó el abono. Tal cual. Ellos tienen corporativos, pero tampoco pagaron. Entonces, cada compañero tiene que ir con su celular, y a veces es más económico vía mensaje, ¿no? Porque tampoco a lo mejor tienen para llamar. Que no debería ser así. Tendríamos que tener nuestras propias herramientas para comunicarnos. ¿Una empresa minera que extrae oro trabaja en esas condiciones? Esta empresa. O sea, esta gerencia. Anda, claro, esta gerencia. Me refiero. Antes, no digo que hemos estado al 100% bien, pero en esta nueva gerencia yo creo que ha sido la más desastrosa en la forma de organización, tanto con los trabajadores como financieramente. Eso desconocemos. De hecho, también quería hacérselo saber a todos ustedes, los que nos escuchan, nos ven, que nosotros hace 5 meses que no tenemos los aportes de jubilatorios. Sí, no, el tema más grave, más allá de nosotros estar cubiertos por la AFIP o por el gobierno,
El tema es que es como un fraude también para nosotros porque nos descuentan, pero no nos hacen los aportes. Entonces, eso equivale todo lo que es la RT, que es por ley nosotros tenemos que tener esas cosas. El tema de la obra social, jubilación, los aportes, digamos, para nuestro fondo de desempleo tampoco. O sea, no hay nada que... Una joyita la administración. Muy, muy buena, tiene muy buena organización. El tema es que tampoco sabemos dónde va nuestro dinero, porque si lo descontaron, en algún lugar tiene que estar. Y si uno se pone a revisar el pueblo, tenemos vecinos, algunos pueden llegar a ser familiares de algún trabajador, que hicieron de proveedor a la empresa, de los cuales hoy por hoy tampoco se les ha pagado hace ya más de 3-4 meses. Claro, desde entonces, las tráficas hasta el que te vende el pan. Tal cual, perfecto. Es así, tenemos un proveedor que nos da a veces las viandas y sobrevive con eso. Y ya hace más de 3 meses que no se le paga. Entonces, podemos comprender el tema de los embarques que salen tarde o que las divisas entran tarde. Pero cuando entran, no se paga, digamos, a proveedores ni tampoco a nuestra. No se le da solución a lo nuestro, ¿no? Que no es nada poco, que es el tema de los aportes. Para finalizar, ¿el gobierno nacional no tuvo tampoco ninguna participación en esto? ¿No han tenido contacto con nadie de Nación? No sé, yo no digo algún diputado o algo, porque les debe horrorizar pisar Andacollo, pero me refiero a algún funcionario, o sea, algún ente regulador. Nada. Lo único que tuvimos contacto fue en esta semana del jueves, si no me equivoco, fue una diputada, de los cuales, bueno, le hicimos saber estas cosas y bueno, ella iba a canalizar a través de Ministerio de Trabajo de la Nación cuál era la vía a seguir para recuperar, digamos, todo esto que es por ley del trabajador, así que lo único que hemos tenido es ese contacto, pero después el resto no, nada. O sea, oficial no vino nadie, ni se interesó, ni mucho menos. Están pagando entonces de aparte y la idea es que hasta que no cobren los 180 no se levanta la huelga. Tal cual, hasta que yo calculo que el día lunes, martes, que finalicen de abonar los haberes, hasta ese día estaremos todos unidos en huelga. Es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio. Metro. Y OK.